historia académica y política termine de esta forma. Juan Manuel Guillén Benavides, expresidente regional de Arequipa, cumplió su primer día de arresto domiciliario. Tras una audiencia que duró cerca de 14 horas, el juez Mandret Vera dispuso detención domiciliaria para el expresidente regional, su ex asesor Delfor Sarmiento y el especialista en diseño de puentes, Jack López, por el presunto delito de colusión agravada. Ellos están involucrados en el direccionamiento de la licitación para la elaboración de los estudios del segundo tramo de la autopista Arequipa-La Joya a favor del consorcio Ingeniería Arequipa-La Joya. La gobernadora regional Yamil Osorio lamentó la situación por la que atraviesa su antecesor y ex líder del movimiento Arequipa Tradición y Futuro. Lamentamos que esté en esta situación por toda la trayectoria que él ha tenido, sin una trayectoria, creo, brillante, académica y políticamente. Evidentemente nos apena al culminar su carrera, finalmente esté enfrentando este tipo de procesos, este tipo de denuncias, sin embargo, y en el estado de salud que se encuentra, ¿no? Osorio Delgado sostuvo que estos hechos dejan lecciones para las actuales autoridades sobre cómo llevar una gestión pública. Dijo que conoció al expresidente como una persona sencilla, honorable y de buenas intenciones. Yo estoy segura que él jamás va a rehuir a la justicia, va a colaborar y todos deseamos que se esclarezcan los hechos y que por supuesto no existan tampoco persecuciones políticas. Por eso apelamos a un sistema de justicia objetivo, imparcial. Aclaró, sin embargo, que en su gestión no hay funcionarios que estén implicados en las denuncias que se investigan en el Poder Judicial. Y en 48 horas el Poder Judicial.